Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza el primer a pie del campo del mes de agosto. Hoy tenemos varios asuntos que contarles. El primero es que el juzgado ha sobreseído la denuncia penal de Matías Llorente contra José Antonio Turrado. El segundo tema del programa recoge una demanda de Asaja, que ha acudido al Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la ley que regula la doble tarifa de riego. Y en el bloque de actividad agronómica se lo vamos a dedicar al pastoreo de las rastrojeras por el ganado ovino. Todo esto y mucho más hoy en A Pie del Campo. No se muevan de la 8 porque comenzamos. El juzgado de instrucción número 5 de León ha sobreseído la denuncia penal del vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, contra el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado. Una decisión que ha valorado Asaja esta semana. El juzgado de instrucción número 5 de León ha dictado un auto por el que se desestima la querella penal por un delito de injurias y calumnias que interpuso el vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, contra el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado. La titular del juzgado argumenta su resolución en sentencias del Tribunal Supremo sobre casos similares que han creado jurisprudencia. También cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene establecido que la libertad de expresión no solo comprende las informaciones y las ideas acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan, pues así lo quiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. El sobreseimiento provisional de la causa y su archivo puede ser recurrido en apelación por los representantes legales del vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente. Asaja ha valorado muy positivamente esta resolución de carácter provisional y pide a Matías Llorente que acepte las críticas a su gestión de gobierno y deje de enredar en los juzgados. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles en Santa María del Páramo, el trigo cotizó a 210 euros la tonelada, la cebada a 199 euros la tonelada, el triticale a 203 euros la tonelada, el centeno a 181 euros la tonelada, la avena a 174 euros la tonelada y el maíz a 252 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. El año pasado no fui capaz de controlar las hierbas en el maíz. Pero hombre, si ya tienes la solución, el Humis. ¿Cómo dices? Con el Humis solucioné el problema de las hierbas en maíz. Cómodo, flexible a la hora de aplicar, con mucho tiempo para echarlo y muy, muy efectivo. Me controló el moco de pavo, el estramonio, la setaria e incluso la cañota. Espectacular. El Humis te proporciona un control fácil de las hierbas de hoja ancha y estrecha en el maíz. Y si quieres dar más persistencia, complementa el tratamiento con Primextra Gold. El Humis. Ya tienes la solución. Y lo mejor es de Syngenta. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como DeKalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Asaja ha decidido acudir al Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la ley que regula la doble tarifa de riego, una decisión con la que espera concluir un conflicto que perjudica gravemente a los agricultores.
Asaja ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo por el reiterado incumplimiento de la Ley 24/2013, que en su disposición final quinta bis reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. 3 años después desde que la citada ley fuese modificada para recoger la doble potencia, mediante la Ley 1/2018, sigue sin establecerse contrato alguno que posibilite a los regantes disponer de dos potencias eléctricas diferentes. El pasado 30 de junio finalizó el plazo legal de 6 meses que tenía el Gobierno para establecer reglamentariamente una modalidad de contrato que contemplara las dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro del regadío. Ante este flagrante incumplimiento de normativa legal, Asaja se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y ha interpuesto una queja que confiemos sirva para resolver definitivamente este contencioso que perjudica gravemente a los agricultores de regadío. Han sido numerosas, a lo largo de los últimos 3 años, las veces que Asaja ha reclamado, tanto al Ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica, la necesidad de poner en marcha esta modalidad de contrato, máxime cuando en la actualidad los costes eléctricos se han disparado y resultan inasumibles para los agricultores. La respuesta de ambos ministerios sigue sin conocerse. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia predominio de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 34 grados de máxima y los 9 de mínima. El bloque de actividad agronómica lo dedicamos esta semana al pastoreo de las rastrojeras por el ganado ovino. Una vez cosechadas la mayoría de las fincas de cereal de secano y conforme se va retirando la paja de las mismas, ha comenzado el aprovechamiento de las rastrojeras por parte de los rebaños de ganado ovino, una práctica tradicional que está regulada por los acuerdos entre particulares o por la Ley de Aprovechamiento de los Recursos Agropecuarios Locales. Esta normativa marca las fechas de aprovechamiento y las obligaciones contractuales de ganaderos y agricultores, así como los precios que se han de abonar por dichos pastos. La recolección mecanizada mediante cosechadoras ha reducido mucho la presencia de espigas en las fincas, que era el producto de mayor valor que aprovechaba el rebaño. Aunque estas fincas se pastan también cuando tras las primeras lluvias de otoño nace el grano que ha quedado en el suelo junto con otras hierbas. También se aprovecha las hierbas que nacen en los barbechos, aunque este pasto desaparece cuando el agricultor hace labores en los mismos. La mayoría de los rebaños que pastan en rastrojeras son de aptitud cárnica o mixta, ya que los que están especializados en la producción de leche por lo general se alimentan con raciones preparadas y están permanentemente estabulados, y cuando salen al pasto suelen ser a fincas de forrajes de alta calidad como la alfalfa. En los pueblos de secano, estos son los meses más difíciles para la alimentación de los rebaños, pues la hierba en el campo escasea y en los rastrojos quedan muy pocas espigas que pueda aprovechar el ganado. Además, las altas temperaturas obligan a salir al campo únicamente a las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, y hasta es difícil encontrar agua para abrevar el rebaño, pues charcas y regueros están completamente secos. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos Tea, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio.
Holland Agriculture presentó el nuevo tractor insignia T7 Heavy Duty a la prensa especializada europea en un evento de lanzamiento virtual. El evento destacó la visión de la marca de la agricultura 4.0 y su compromiso con poner ampliamente a disposición de los agricultores las ventajas que ofrecen las tecnologías de agricultura inteligentes. El nuevo T7 HD mantiene el potente rendimiento, la excepcional agilidad y la extraordinaria versatilidad que caracterizan a este tractor y ofrece una experiencia de trabajo superior con la nueva cabina Horizon Ultra y las funciones PLM Intelligence de última generación. Los vecinos de San Martín de la Cueza, pedanía del Ayuntamiento de Sagún, han presentado varias alegaciones al proyecto de construcción de una presa en los alrededores de la localidad. Se trata del embalse La Cueza, que pretende edificar la Confederación Hidrográfica del Duero, para reducir las aportaciones que, en estos momentos, debe hacer el sistema de aguas leonés, del embalse de Riaño a las provincias de Palencia y Valladolid, lo que son los regadíos del Carrión. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la reconcentración parcelaria del municipio de Almanza. La superficie a concentrar es de 2.997 hectáreas, en su mayoría de tierras de cultivo de secano y pastos. Además de incrementarse el tamaño de las nuevas parcelas tras el proceso de concentración, está previsto la construcción de nuevos caminos o reparación de los existentes, así como la limpieza de la red de desagües. El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de decreto por el que se pretende regular el Registro General de Mejoras Técnicas disponibles en explotaciones ganaderas y el soporte para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en ganadería. Se consideran de especial relevancia las emisiones de amoníaco, metano y óxido nitroso, y los titulares de las granas son los responsables de su correcta gestión mediante técnicas destinadas a evitar o reducir las emisiones y su impacto ambiental. El Partido Socialista de Castilla y León se reunió con las organizaciones agrarias para tratar la nueva PAC y su repercusión en Castilla y León. La eurodiputada Irache García desgranó la difícil negociación para conseguir el reciente acuerdo europeo de la futura PAC y, aun reconociendo que no era la mejor PAC para los agricultores, se mostró satisfecha por haber alcanzado el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta todas las presiones que han rodeado el largo debate político. Asaja le trasladó su preocupación por el devenir que se le presenta al futuro del sector y exigió que al menos el Plan Estratégico Nacional apueste por el agricultor profesional. La presidenta y el jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Duero presentaron la pasada semana el contenido del nuevo Plan Hidrológico del Duero. El plan hidrológico debe conseguir la seguridad hídrica de las personas, protegiendo la biodiversidad y reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático, dijo la presidenta. Mientras que el jefe de la OPH destacó la importancia de proteger las aguas y el dominio público hidráulico, satisfacer las demandas de agua y armonizar el desarrollo regional. Fue una jornada en la que abordaron de forma general los problemas de la cuenca y las medidas que propone la CHD para alcanzar los objetivos marcados. Esto es todo por hoy, nos vamos, pero recuerden que A Pie del Campo no descansa. Regresaremos con ustedes la próxima semana. Aquí los esperamos, sean felices.